C37. ¿Te acordás? 28. Bueno, no ha pasado tanto tiempo, ¿eh? Así que muchas
es otra cosa. El festival también. Bueno, muchísimas gracias de verdad, porque ya en aquella oportunidad te habían dicho que íbamos a volver. Está la gente de Paraguay presente también, saludos para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, resulta que estamos también presentando un show que se llama La Sole a la Carta. No presentándolos hoy, porque eso va a ser en el ND, siempre me cuesta decirlo, Ateneo, el 10, 11 y 12 de noviembre. ¿Y de qué se trata eso? De que además de las canciones que van a escuchar esta noche, van a poder escuchar canciones que ustedes mismos van a elegir ese mismo día. Bueno, hicimos todo, claro, Alma, Corazón y Vida, por ejemplo. Claro que sí. ¿Para su hermano? Bueno, pero no la canto yo sola. Después cuando venga la Nati, vamos a ver si podemos hacerlo. Esa es una parte de las canciones a las cartas. Pero otra de las canciones que ha votado la gente a través de internet es esta, que dice más o menos así, y que tiene que ver con la actualidad. No se nota mucho a veces mirando televisión, se empiezan a pelear con la televisión por lo que dice aquel, por lo que dice este. Porque muchas veces no nos sentimos representados. Porque muchas veces creemos que somos locos porque pensamos al revés del mundo y terminamos peleándonos inclusive con gente de la familia. O sea, a un cierto punto, quizás estamos todos de acuerdo en que lo que queremos es que todo sea para mejor, que todo esté mejor para todos. Por eso, cuando nos cuesta quedarnos dentro de la vaina, cuando nos convertimos en tabica de aluminio, también está bueno tomar la calma, pensar, respirar, decir lo que uno siente siempre y cuando eso no lastime a nadie, pero decirlo. Dice así, a ver si se acuerdan de este tema. Bueno, vos sabés que esto de Argentina... ¡Prende la cámara!
y esto de Buenos Aires se mueve, no solamente es tu recital, que es lo que más disfrutamos, sino también tiene que ver con acciones sociales. Hay dos personas del público que yo te las quiero presentar porque han venido especialmente a verte. Sí, una acaba de llegar de un acto muy importante, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, a quien le pedimos, por favor, que se acerque a saludar a Sole. Y el otro es Joaquín de la Torre, intendente de San Miguel. Bueno, muy rápidamente, Sole, muy rápidamente te vamos a pedir encarecidamente, si tenés la gentileza de entregarle una guitarra que está dentro del marco del plan Mil Guitarras, a un chico que se llama Sebastián Chávez, que es alumno de guitarra del Centro Cultural número 18 del barrio General Belgrano y que seguramente hoy con esta foto va a cumplir uno de sus sueños de la vida. Y en la mismísima Soledad, una artista enorme entregándole esta guitarra. Sebastián, querido, ¿querés sacarte una foto con Joaquín y con Daniel? Muchísimas gracias. Y muy rápidamente vamos a hacer entrega de una distinción al buen contribuyente. Irma Leikey recibe de manos del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, este presente. Así que, Irma, está aquí Martín Divina, que es presidente de ARBA, presente junto a nosotros. Gracias, Martín. Martín de Ligión. Muchísimas gracias, felicitaciones por ser un ejemplo social. Y muy rápidamente, finalizando, vamos a hacer entrega de un apoyo financiero del Plan Nacer por un monto de 250 mil pesos destinado a embarazadas y niños menores de 7 años que no tienen ningún tipo de asistencia social, pero que el gobierno de la provincia se las provee, de modo que nuestro gobernador Daniel Scioli le hace entrega al señor intendente municipal de San Miguel, Joaquín de la Torre, este cheque por los 250 mil pesos. Muchísimas gracias. Cali, si querés brevemente saludar. No, gracias a los chicos del guión que han sido siempre vida de la encuentro aquí. Agradecemos a toda la familia de San Miguel mi compromiso con Joaquín para seguir avanzando en todo lo que es nuestra agenda de trabajo, que fundamentalmente la salud pública, la educación pública y todas estas actividades culturales, en especial agradecer a Soledad, una emprendedora de la vida, una mujer de valores, de trabajo, una gran mamá, una mujer que promueve y motiva el maravilloso mundo de con el sentimiento popular que ella representa. Organizamos en la comisión que promoviendo la cultura, el deporte y la educación es lo mejor que podemos hacer por una juventud sana, fuerte, y yo creo en eso. Creo en ustedes, creo en San Miguel y creo en Joaquín. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Sole. La verdad que agradecido que nos den una mano, que estén acá con este programa Buenos Aires se mueve, con soluciones ya de todos los programas que hace la provincia y que ayudan a la gente de San Miguel. Gracias y felicitaciones. Ayuda a la abuela. Bueno, gracias a todos. Despedimos entonces al gobernador con esta foto rápida, por favor. El gobernador que trabaja los 7 días de la semana. Acaba de venir de otro lado, no para nunca. Gracias, gracias Joaquín. Gracias Sebastián, gracias Irma. Seguimos una fotito todos juntos, lo más rápido posible. Y gracias a la gente. Gracias a estos más de 10.000 personas que están aquí presentes para acompañarnos. De todo corazón, gracias. Seguimos con el show de esta gran artista, de esta enorme artista, la mujer que ha hecho del folclore una fiesta permanente con su música, con sus cantos, con su poncho, con su alegría. Seguimos con el gran show de esta artista extraordinaria. El local de la Quinto para que se comprometa a estudiar guitarra, ¿eh? Así, para que se comprometa de verdad, ¿no? Cerrar el
lugar. Por eso. Oye, me siento triste cuando a mi pueblo para duelo de lo que no fue. Cuando sé previo a elecciones y noté algunas diferencias, pero bueno, más allá de eso la gente estuvo ahí y yo disfruté igual y la
la verdad que está bueno eso, pero en aquel momento creo que como era un festival folclórico, la gente venía más a eso, incluso había ballet, se subían arriba al escenario, y hoy como que vino un público diferente, vino un público que quizás no es tan folclorista, pero también se prendió a disfrutar y a fin. Ya para cerrar la nota, ¿algún mensaje le queda dejar a toda la juventud de hoy? No, yo creo que la juventud, a veces nosotros solemos hablar de la juventud como que tiene la responsabilidad encima, como, y en realidad yo creo que los jóvenes hacemos lo que podemos de acuerdo a las armas que nos dan de educación, no hablo de cuestiones materiales. Y yo creo que en el último tiempo me parece que hubo que la sociedad tomó conciencia fuerte y noto que hay una mejoría y hay como ganas de cambiar el mundo de verdad y de buena onda. Entonces creo que los jóvenes tienen una fuerza espectacular y van a ser la conducción del futuro, pero bárbara de este país, del mundo. Me parece que hay algo especial en la gente que viene detrás, ¿no? Los que vienen detrás, los que quizás ya superaron los momentos en donde quizás los padres no daban todo servido. Y a veces esto está bueno también. Yo creo que la juventud tiene ese día fuerte, tiene todo el tiempo por delante, tiempo para equivocarse, tiempo para hacer las cosas bien, y sobre todo para cuidarse mucho. Hay que cuidar. La verdad que yo creo mucho en los jóvenes, gracias a ellos también hago mi trabajo y a pesar de que yo ya estoy saliendo de la adolescencia, me siento todavía joven y tengo muchas ganas de subir al escenario y cantar. Un joven con mucha trayectoria. Sí, digámoslo así, más o menos. Dentro de poco va a cambiar eso. Ya van a empezar a decir otra vez, está vieja, van a venir acá. Pues ya 15 años de carrera, pero feliz porque le entregué mi juventud a este trabajo, a esta forma de vida que no es fácil, pero en definitiva es lo que me gusta, ¿no? Y yo creo que los jóvenes tienen eso, ya no carentean, eso es lo que les gusta y eso está bueno. ¿Y vamos a con la chota? Con quien sea, en realidad vamos con la gente buena, con la gente laburadora, con la gente que día a día se esfuerza, vamos con la gente que no necesita de ningún tipo de ayuda extra para salir adelante, que se la cree, que realmente se la juega. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos dijiste, que cuando te dijimos, nos das una nota, ahí estuviste siempre dispuesta. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Bueno, yo tengo que quedar bien con ustedes son los que después me conectan con la gente. No, mentira, de verdad, gracias a ustedes, a todos los medios que han venido acá, a todos los fans que se suman cada vez que vengo a San Miguel, hay mucha gente de la zona que me sigue y que se suma acá que viene por su cartel, a los organizadores, bueno, a todos, porque la pasé muy bien, porque siempre están muy bien, pido disculpas por haber llegado tarde, nuevamente nos hemos perdido, pero bueno, llegar a San Miguel, a mí me cuesta un poco, pero cuando llegamos la pasamos bueno. Eso es lo que Sí. Tengo que comprar un GPS, la próxima prometo que me lo compro. La próxima, todos los ídolos le traen un GPS en el próximo show. Por favor. ¿Cuándo va a ser el próximo show? Y no lo sé, el próximo cercano, el que ya dije, en el ND Ateneo, el 10, 11 y 12, la gira empieza en realidad el 28 de octubre en Rosario, después nos vamos a Córdoba, a Villa María, después hacemos también Mendoza, San Juan. Todo esto tengo lo que es la gira oficial, lo que yo digo vamos a presentar, cómo será la carta. En el medio, calcula que en octubre hay 15 shows, un viaje a Perú, un viaje a Brasil, así que después me juntan con Palita y me ven ahí en el Ateneo haciendo canciones a la carta. Va a tener entonces la entrada, el menú, el postre, todo. Todo porque vos llegás en un cupón, ponés tu nombre, elegí las tres canciones que querés, la canción de la entrada, el menú principal y el postre, del plato principal, y después vas a una urna. Después del show haces un sorteo y si salís sorteado, además de cantarte en vivo y en directo el tema que elegiste, va a haber otra sorpresa también. Bueno. Así que ya si adelanto todo, ¿viste? Ya no sé cómo hacer para que venga la gente. Estamos pitando ahí que vaya. Sí, por favor. No, la vamos a pasar muy bien, pero además, te digo, lo que nos pasa a los artistas populares es que tenemos un repertorio que ya sabemos que funciona, ¿no? Que uno viene a San Miguel o que cualquier lado y sabe que hay canciones que la gente quiere escuchar, son parte de nuestra trayectoria. Pero después de 12 discos hay tantas canciones que quedan afuera de un show que me parece injusto. Entonces, bueno, va a haber como la posibilidad de revivir o de volver a reflotar canciones que hace años que no hacemos, pero que están buenas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, saludos a San Miguel, especialmente a Vale de San Miguel, la tocaya de mi abuela, que es fanática número uno y que nos sigue a todos. Ya, muchísimas gracias. Y así estamos pasando un íntimo.